Esta peli es una chorrada. Bueno, Raúl, gracias por las palomitas. De nada, hombre. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañero. Yo. Bueno, adiós, tío. Me voy a ver la tele. Vale. Bueno, pues me pondré otra peli. Esa pesadilla, lo único que han pasado han sido cosas muy extrañas. ¿Qué es eso? Dios mío. Hola tío, han matado a tu madre. Ha sido un zombie. Sí, le veo un momento, tío. Ese zombie lo va a pagar. Estoy seguro de que ese condenado zombie todavía anda por aquí. Vamos a buscar. ¡Despejado! ¡Estoy mirando por esa casa! Parecer no hay nada. Bueno, no hemos encontrado ese maldito zombie, pero estoy seguro de que en algún momento lo encontraremos. ¡Se hará! A ver si me lo cojo. Hola. ¿Qué te pasa? Te noto muy raro. Verás, es que desde que nuestros padres se fueron de acampada, lo único que me han pasado han sido cosas muy extrañas. ¿A qué te refieres? Me refiero a cosas que, en teoría, no podrían pasar, como fantasmas y esqueletos. ¡Anda ya! Te lo digo de verdad. ¿En serio? Sí, como que me llamo Raúl. Oye, ¿quieres que quedemos mejor para hablarlo en persona? Claro que sí. ¿Quieres que llame a David? Vale, me parece bien. Vale, hasta luego. Vale, quedamos donde siempre a las 7,
mañana. Vale, vale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿de qué querías hablar? Voy a hablar de que desde que se fueron nuestros padres de acampada. Lo único que me han pasado han sido cosas bastante extrañas. ¿Qué tipo de cosas extrañas? Yo pregunté lo mismo. Se refiere a fantasmas y esqueletos. Ah, por eso te creíste lo del zombie. ¿Mentira? No. Mira detrás. Acampada, tú, porque es que aquí, cuando se fueron una vez a un bar, estuve cotilleando por toda la casa y me encontré unas armas que tenían ahí. ¿En serio? Vamos a buscarlas. ¿Y con eso vamos a matar unos bichos? Ya ves, que te cagas. Oh, qué guapa, es que aquí me la quedo. Esta me la quedo yo. Por la que me ha tocado. Vámonos. Buah, es que con estas armas vamos a reventar a todos los bichos del mundo. A todos. Los matamos, les dejamos heridos. Sí, es verdad. Claro, bueno, vamos, que nos dejamos sí o sí. Sí, bueno, yo cierro la puerta, anda. Ahora la voy a cerrar. Puntería. Ya, a ver. Tú, qué buena puntería, ¿eh? Vale, vale. Los bichos. Vale. Lo voy a tener buena, porque voy al último silaje. Me tomamos ahí. Vale. A ver, con la escopeta que tenemos. ¿Dónde está David? Oh, Dios mío, eso es lo que queda de David. ¿Estás seguro? Espero que no sea el brazo de David. No tengo idea de que David ha muerto, porque si está vivo y sobrevive, nos alegraremos mucho, pero si está muerto y le vemos, será peor. Vale. Hola, mamá. Hola, hijo. Oye, dime que estás en casa, por favor. Pues verdad que no. De hecho, la madre de Raúl ha muerto. Y creemos que David también. Llevamos todo el día oyendo de monstruos. Dios, cariño. ¿Pero estás bien? Yo sí, Raúl también. Pero me temo que David no. Vale, mamá. Cuando llegue a casa de alguien te llamaré. Adiós.
tío, pues vámonos. ¿O prefieres que exploremos un poco por si David no ha muerto, aunque es muy peligroso? Vale, pues arriesgaremos. Vamos a explorar. De acuerdo. Ahí nos podremos esconder, eso espero. Hola, primo, ¿qué haces por aquí? No has visto las noticias, ¿verdad? Pues no, ¿por? Porque está todo lleno de monstruos. Sí, claro. Te lo juro. Bueno, entrad. Lo creas o no, así son las cosas. Está todo lleno de monstruos. Han muerto mi madre y David. Y debe de estar muriendo mucha gente. Espero que aquí estemos más seguros, porque es el único sitio en el que nos podemos esconder hasta que lleguen nuestros padres. ¿De dónde habrán salido esas criaturas? Por mucho que intentemos destruir el mal, y lo hayan intentado muchas otras personas, el mal nunca desaparecerá. Lo único que podemos hacer es aprender a convivir con él. Tras la inesperada aparición de monstruos, gracias a las autoridades se ha mantenido a raya la invasión. Han pasado 15 días sin ninguna notificación sobre un avistamiento de monstruos. Thank you.